Entonces, lo primero es plantear pues las escaleras. Para eso no es necesario tener todos los elementos activados. Recuerden que todo debe estar en un layer para mejor manejo. Entonces comenzamos creando un layer nuevo y le vamos a colocar escalera. No importa el color porque aquí no estamos dibujando en 2D ni tampoco estamos dibujando, por eso es listo. Le doy doble clic para que quede con el chulo y cierro. Después de eso vamos a abrir el archivo de 2D, entonces open. Aquí está el plano base con el cual empezamos a trabajar y lo abrimos. En este plano pues nos centramos es en el trabajo de las escaleras que está planteada. Esto es 2D, ustedes recuerdan, voy a Window, le doy Tile Vertical para abrir los dos dibujos. Entonces me voy al de planimetría, selecciono la escalera, no importa que escoja lo que hay ahí, y lo arrastro con botón derecho al lugar cualquiera del dibujo de 3D. Copy here y aquí quedó. Abro este dibujo y voy a encerrar o voy a quitar los elementos que no me van a ayudar. Pues ahí está, esto tampoco me sirve, solamente necesito este contorno de escalera. Lo encierro y recuerden que la escalera va hasta el límite del muro. O sea que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Contra güey. Ahí está. Estaría. Ah, perdón, 13. Estaría deslimitando ya. Serían 13 por 20 más o menos, son 260, que es la altura que tenemos ahí trabajando, 240 y 20 que le pusimos a la luz, ¿cierto? Bueno, hasta ahí está bien. ¿Está claro? Bueno, entonces enseguida con Bpoly y el comando, contando aquí la opción región, con Pick Point, pico 1, 2, 3, 4, 5. No es necesario picarlas todas, porque con estas que tenemos podemos copiarlas y generar más rápido la escalera sin estar levantando una por una. Le doy Enter. Ahí está las regiones. Le doy Extrude a las 5 y levanto 0.04, que sería el espesor de cada escalón. ¿Listo? Ahora, teniendo ya estos escalones, selecciono el primero con mover, move, M, y lo levanto 20 centímetros
pero recordemos que tiene 4 espesores. Entonces tengo que levantar los 20 menos los 4, o sea, punto 16. ¿Quieren comprobarlo? Con 16, mido de aquí a acá, y ahí tienen 20 centímetros de contragolpe. La siguiente tendría que moverse los 16 más 20 que tiene la de allá, ¿cierto? Sería punto 36, y así sucesivamente. La siguiente sería los 36 más 20, punto 56. La siguiente, 56 más 20, punto 76. Y la siguiente, 76 más 20, punto 90. ¿Estamos? Ahí está. Repito. ¿Ustedes quieren comprobar is, por ejemplo, de aquí a acá? Tienen 20 de aquí a aquí, 20, etcétera. Hasta aquí llevamos 5 escalones, pero son 3, 12 pues, huellas. Entonces vamos a copiar. Copiamos con CO. Estos dos, tres, y seleccionamos el punto de abajo y vamos subiendo en la medida que vamos copiando. Ahí están los escalones. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4. 10, 11. Faltarían otros, ¿verdad? Aquí. Ya doy enter. Deben haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Nos sobran estos 2. Listo. ¿Alguna inquietud? Bueno. Está claro entonces la escalera. Ahora, ya ustedes conocen toda una serie de elementos que pueden hacer que los peldaños sean, vean. Ya supo cómo hice. Voy a cambiar el color. En propiedades, cambiarlo aquí a amarillo y voy a hacer el pasamanos con línea, con línea, cualquier tipo de línea. Tomamos la base del primer peldaño y la llevamos hasta el final del pulso. Ahí está la línea. Y esto está bien. Se proyecta esto como una vista frontal. Todos los escalones deben pasar por el mismo punto. ¿Listo? Entonces, ahora, la parte de abajo voy a hacer un con un radio de 0.020. ¿Está? Sí.
Esa sería la sección y la línea sería el camino. Entonces yo le doy extrude, selecciono la sección, enter y opto o tomo la posición de path. Toco el path y ahí tienen directamente el pasamanos. La parte de abajo pues queda rematado en una arista que es peligroso. Entonces hacemos una esfera también de punto 0.25 y hacemos unión. Tengan mucho cuidado con las uniones, muchas veces no se dan cuenta que están uniendo o por error unen otras cosas que no son, podría haber o dañarse. Por eso tengan cuidado al unir solamente la esfera con este pasamanos para que quede una sola pieza. Lo mismo hago en la parte final. Hago una esfera, punto 0.25 y hago una unión de la esfera. Ahí está el pasamanos. Hay que ser conscientes de lo que estoy haciendo y dónde lo estoy haciendo. Recuerden que esto está en toda la lista de este pergamino. Lo voy a levantar con move, lo levanto 1 metro para que quede pues como lo que se pretende pues el pasamanos. Ahora voy a darle unos transversales, unos verticales para que sostengan ese pasamanos y fijarlo sobre el peldaño. Entonces hago un cilindro que está cilindro, estos son las pies, los volúmenes platónicos, cilindro, en el segundo peldaño hago un cilindro de radio punto 0.1 y lo levanto y lo levanto 1 metro. Ustedes saben pues que no, tampoco hay que hacer un palito ahí que no muestre por lo menos una forma. Aquí tienen todas las herramientas para que hagan lo que quieran. Por ejemplo, voy a hacer una esfera que es radio punto 0.2 y la voy a subir 50 centímetros. Por lo menos hay un adorno ahí. En la parte de abajo voy a hacer lo que se llama un toro. Aquí está toro, que es como una brochilla. Pico el centro, me pide el radio, yo le doy punto 0.2. Luego me pide el radio, pero de la rosca, que sería el tubo. Le voy a dar punto 0.1. Y ahí quedaría la pieza. En la base, pues le hago una base a la varilla. Y pueden hacer todo lo que ustedes quieran. Aparte de eso, pues adornar bien el pedazo. Recuerden, después de hacer toda esta cantidad de cositas, unirla. Es importante para poder manipularla y copiarla. Entonces, uno la rosquilla con el tubo y la esfera. Quiere seleccionar.
Cerciórese de que está uniendo lo que debe ser. Repito. Enter y quedó la pieza sola. Lo que hago ahora es copiarla. Copio la pieza desde la base, saltando un peldaño. La coloco aquí, la coloco acá, salto cada peldaño. Y por último, el de abajo. Listo. Ahora me queda uno más. Como es impar, bueno, no interesa. Pongámoslo ahí. Enter. Ahí quedó el pasamano. Repito, son dos piezas que están desunidas. Usted toma la decisión. Si el pasamano, por ejemplo, el tubo largo le va a dar un material y los tubos pequeños otros, pues los deja así. Si a todo le va a dar un solo material, pues una unión del tubo grande, los tubos pequeños, con toda la precisión y la delicadeza, pues seleccionen y vean que cambia, identifíquelos, porque si usted de pronto cogió por este lado, es que está haciendo, está uniendo el pasamanos y un peldaño con chip sostenido de selección. Listo, le doy enter y quedó una sola pieza. Si yo veo este pasamanos en planta, me voy a dar cuenta de que el pasamanos está en el filo de la escalera. Por eso lo voy a mover hacia allá, punto 0.5. Y ahora sí está en una posición más correcta. Ahí está, de lo que queríamos. Siguiente paso es coger la escalera y colocarla en el sitio. Muy sencillo, por eso es que es tan importante tener primero como base la parte planimétrica, porque es partiendo de ahí que yo voy a pasar la escalera de una forma exacta. Observen, entonces yo doy move seleccionando la escalera, y cuando me pide un punto, pues mire, aquí hay un punto donde puedo darlo con precisión. Puedo colocar la escalera sin problema. Aquí, en este punto de aquí. Y ahí quedó la escalera. Y la tiene a ras, como se decía. Prendo aquí la losa. A prender la losa. Del segundo. Debe estar. Exacto, ¿no? ¿Qué hace? Hay un error, ¿no? Ahí la gente no sube. Entonces hay un error en el hueco que se pretendía supuestamente la escalera. Entonces hay que arreglar eso. Aparte de eso, miren estos dos huecos. Todo eso se hace teniendo en cuenta que se construye. Entonces arreglemos esto para poder generar la estructura. Voy a poner en wireframe, siempre es mucho más fácil el trabajo ahí. Voy aquí a hacer una línea que venga de aquí a aquí y suba. ¿Para qué? Para poder determinar el bloque o la caja que voy a hacer para que se tape este hueco.
ustedes ya saben. Entonces, hago una caja en 3D, de aquí acá. Ahí está la caja. ¿Qué hago ahora? La 1. También en la caja, un guión. Este. Listo. En el caso de la escalera, pues tengo que sacar el bocado que corresponde al espacio de la escalera. Me voy a fijarme y marco la caja. La voy a levantar aquí una línea que me sirve de referencia. Y punto 20 al más alto. La lote era más alta. Bueno, la losa cuánto se mide. Y a ver, 1000. hacia abajo, ¿no? La línea es hacia abajo, punto 30. Listo, ya. Pues hago una caja.
tomemos una posición cómoda, pues, visualmente, como esta, ubicándonos aquí en la esquina de la puerta. ¿Listo? Nos vamos a modo wireframe y sobre esta esquina vamos a construir la sección. Luego aquí un poquito con la cual vamos a hacer ese guardaescoba con polilínea. Lo construyo partiendo de este punto. Recuerden que estoy en el plano XY y al hacerlo aquí sobre el piso tendría que girarlo para poderlo colocar acá. Para evitar eso, puedo construir directamente ya levantada la sección. Y para hacer eso, tengo que modificar la posición del plano XY. Es decir, la Z debe estar en dirección de Y o X para poder construir aquí la sección directamente. Eso lo hago con UCS. Enter y selecciono qué eje voy a girar. En este caso, observen ahí que la posición de la Z está hacia allá. No me serviría, la necesito es indicando hacia allá, como ustedes ven ahí. Plano XY perpendicular a la línea y la Z en dirección al muro, si lo quieren entender así. Voy a volver, se me modificó la cosa, es aquí y la Z hacia pico y listo. Ahí está ya ubicada la UCS para hacerlo. Con polilínea levanto de aquí 30 centímetros, pasamano bueno grande, digo un guardaescoba, estoy hablando 30 centímetros, punto 30. Le voy a dar punto 02 y ustedes empiezan a hacer su propio perfil. Punto 10, volteo punto 01, bajo punto 15, volteo punto 01, lo voy a hacer así de sencillo. Pueden darle curva, pueden hacer todo lo que ustedes quieran en ese perfil, ahí lo pueden ver. Bueno, ahora me voy a Draw y con 3D polilínea hago el recorrido partiendo de la esquina de la sección. Recuerde que el path debe ser perpendicular a la sección y hago ese recorrido por todo el muro hasta donde llegue, que sería aquí. Listo, le doy enter y ahora se me movió. Bueno, ok, ahí quedó arreglada. Mucho cuidado cuando vayan a hacer el tool pad. Deben volver a dejar la UCS como estaba. Ustedes
Ahora voy a draw 3D polyline y se inicia el recorrido aquí. Voy para acá y muere. ¿Listo? No. No tengo, o sea, usted tiene que estar observando y planeando qué es lo que va a mostrar o qué área va a renderizar. Nunca se renderiza todo, ¿no? Como vamos a renderizar esta área, entonces se prepara solamente esa área. No tiene sentido ponerme a sacar todo esto. Aparte es que no se va a ver, a menos que usted haga una perspectiva aérea o le hayan pedido eso. Y eso también es parte de lo que debe planearse antes, ya les digo. Bueno, entonces aquí ya vamos a extrude, selecciono la sección, enter y selecciono path. Otra vez me piqué donde no era, pero bueno, enter, path y toco el path. Ahí está. Entonces ya el guardescoba, digamos que casi completo. En el caso de la cenefa, esa sí es mucho más larga, ya se puede sacar de una sola. Vamos a hacerla un poquito más pequeña. Entonces, UCS, colocamos aquí la Z, o para allá o para acá, es lo mismo. Listo. Entonces hago con polilínea una sección, digamos, de 0.20. Hacerla, a ver, que todavía no había fijado la UTS, la Z, y ahora sí, polilínea, y aquí hacia abajo, 0.20, no quiero hacer, L, dice que cometo errores. Listo, y 0.02, subo 0.10, volteo 0.01, 0.05, 0.01, y muere aquí, close. Ya está la sección. Dejo la UCS como estaba y draw 3D polilínea. Mire el recorrido más largo. Acá, luego viene hasta acá, voltea aquí, llega acá. Vamos a hacerlo hasta aquí, llega. Viene por acá, ahí la embarré, aquí, luego voltea este pedacito, se regresa y voltea hasta terminar aquí. Ahí le doy, extrude, selecciono, enter, path. Y toco el pad y quedó listo toda la. Sí. Por eso no lo van a ver. ¿Dónde está? Queda. Mucho gusto. Ahí está.
Perfecto. Listo, pues háganlo pues. Bueno, cuando ustedes vayan a planear el trabajo, deben saber qué es lo que van a mostrar. En este caso, me pidieron que sea algo de tipo mejor ambiental. Entonces, toda esta parte de afuera no sirve para nada. Debo entonces hacer que el programa o que el dibujo sea más liviano para que se pueda movilizar bien. Entonces vamos a hacer lo que sería un corte de los elementos que no vamos a utilizar. El primer corte sería en esta parte de las alcobas y el baño, porque eso no lo vamos a mirar. Como ya manejan ustedes lo del corte, la sección, la UCS, vamos otra vez a darle la UCS aquí con la Z en la parte de abajo. ¿Listo? Entonces hacemos una cuchilla aquí, justo. Luego devolvemos la UCS a su estado normal y hacemos la, no la sección, sino el corte. El comando es line, ¿no? S line. Lo pueden encontrar aquí en Modify, Thread Operation, line. Aquí está un cuchillo que está cortando algo ahí. Hace exactamente lo mismo que sección, solo que tiene una diferencia. Entonces él me dice, seleccione todo lo que voy a cortar, sería todo la vivienda, el primer piso. Luego me dice que seleccione un objeto, en este caso sería esta cuchilla. Y ojo ahí, me dice que ubique un punto del elemento que va a quedar. ¿Qué es lo que se va a quedar? Pues todo lo de allá. Esto se va a borrar. Cualquier punto que esté aquí, lo selecciono.
Voy a poner 4 A. Y lo salgo. Bueno, la UTS normal. Y ahora sí voy a plantear los muebles. Vamos a comenzar con la mesa. ¿49? ¿Qué altura debe tener la mesa?
Subió una y dos veces. Muevo 0.05. Muevo 0.05. Como este queda a 1 centímetro, ¿verdad? Era de 21. Entonces me quedó volando. No debería haber quedado así. Tiene 25, dijimos, ¿no? 20. 50 y el último 20. Ah, 1 centímetro más. Ya. Es el que me falta aquí. Ya, entonces vuelvo a mi isometría. Y lo que hago es tocar el volumen con la flechita y subir un solo. Ahora miren esto. Hay que ir pensando, o sea, con antemano, qué materiales va a trabajar y cómo los va a trabajar. Por ejemplo, si usted tiende a hacer que el cilindro sea metálico, pues no va a unirlo con la pata. Si los tres elementos son madera, únalo para que quede una sola pieza. Entonces yo tomo este y este, los uno. Entonces, de esta forma, miren, quedaba. Voy a ver una unión de estos tres. Ahí está unido. Cuando le ponga el material a esas tres patas, o tres partes, digo, va a quedar unido. Ahora, ¿cómo hago las demás? Pues mirror en la mitad, quedó la otra. ¿Cómo hago las otras dos? Con mirror también, en la mitad, ahí están las cuatro patas, ¿cierto? Bien. ¿Qué hay que hacer ahora? Los parales. ¿Qué son los parales? Unas cajas. Entonces voy aquí a box y hago la caja. De este punto, ¿sí? Como no hay intersección, lo puedo hacer desde aquí. Bueno, ¿sí? No interesa. Que quede por dentro la caja y la subo. Esa medida no la había dado. Punto 10, punto 2, punto 2. Hago mirror de este paral. Listo. Ahora hago el otro lateral de aquí.